días a todas y todos, gracias por venir. Convocamos esta rueda de prensa para que Nuria, que está en una situación de desahucio para o vindeiro 30 de octubre, nos conte a súa historia. E tamén dende a Federación queremos facer un chamamento ao Concello, xa que non tivemos resposta, non podemos hablar coa concelleira. Pensamos que xa está ben, que basta xa de que nos este escoitando as familias, que si hai desahucios en Vigo, que a Nuria acaban de cortarle a luz hoxe, a carta tiña a traballadora social que lle dixo que ata que a desahucien, pois que non, que iban a esperar, porque como a iban a desahuciar, entón, o único, fixemos uns contactos, falamos no Concello coa oposición, con Rubén Pérez e con Elena Muñoz, nos citaron mañana xuntas, 10 da mañá. Entón, agora os paso a Nuria para que os explique este xueste. Hola, buenos días. Bueno, pues yo, mi situación es, tengo 3 hijos, uno de 21 años con un trastorno psicótico, cobro una paga de 365 que le dan por la mensualidad y luego 300 euros de la mantención del padre que en 3-4 meses ya no lo cobro. Tenía que pagar 4.30 de alquiler de piso, bueno, si pago 4.30 más y le doy de comer a mis hijos o pago o comen mis hijos. A mí todavía no me han ayudado en nada. A mí me dijo la asistente social que ayudas para libros de bachillerato no había. Y el otro día en el concello me dijeron que sí, el lunes en el concello que sí había ayudas. A mí no me ha dado ninguna ayuda. La luz fue hace 3 meses que le dije que me la iban a cortar y dijo que bueno, que esperáramos porque total, como me iban a desahuciar, pues que esperábamos esta mañana, me cortaron la luz. La concejala de Bienestar Social, bueno, la verdad es que nunca está en el ayuntamiento. Intenté hablar con ella unas pocas veces, pero nada. También la rabia que me da de asuntos sociales, la única respuesta que me dijo es que bueno, que yo tenía una situación muy complicada, pero eso ya lo sé yo, paso fui. Y que esperara el desahucio, no me dio otra respuesta más. Entonces, pues, quiero que me ayuden, bueno, pido, y si dice el alcalde que no hay desahucios, pues bueno, el día 30 de octubre tengo que estar fuera. A ver si nos dan una solución o algo, porque, como bien he dicho, tengo 3 hijos, una, otra de 17 y otra de 14. Y bueno, y ellos también lo sufren, evidentemente. Ah, y bueno, el alcalde, según en una rueda de prensa, dijo que a nadie, su ciudadano, le iban a cortar el agua, y yo tengo orden de corte para hoy día 14, sí, de agua, que lo, o mañana, que es día 14. Pero no sé si lo enseñamos también. O sea que, a ver cómo hacemos. La luz ya me va a cortar en el agua, me va a cortar a mí igual. O sea, el alcalde dijo que había dado unos cuantos mil euros para que no le cortaran el agua a nadie, y yo tengo un corte de agua. Mira, perdona, Nuria, tú cuando empezaste a contactar con los servicios sociales del Ayuntamiento, no sé si has tenido oportunidad de participar en la convocatoria de las ayudas del cheque social, o si todo esto se ha desencadenado así muy a última hora. A ver, el cheque social, ¿me estás hablando de este que te da? Sí, la convocatoria del ayuntamiento. Sí, sí, sí lo eché. ¿Y te lo dieron o...? No lo sé, porque aún todavía no me dijeron nada. Pero yo lo eché para el alquiler. Sí, sí, sí. Sí. El año pasado sí me lo dieron. Me dieron 1.310. Bueno, me dieron, se lo ingresan directamente a la web. Claro, sí, sí. Este año no me han dicho nada, que si lo soliciten mal, a primeros de mayo. Pero bueno, de todas maneras, no creo que me den para pagar todo lo que debo. Yo debo desde febrero. Febrero, claro. Son 4.30 desde febrero hasta este mes. Son 5.000 y algo de euros. Y me concederán, si me conceden, no lo sé. Pues lo mismo que el año pasado, o menos, me dijo la chica, porque este año había más gente que también estaba mal, o sea, que concedería menos que el año pasado, porque había mucha más gente. O sea, no sé cuánto me concederán, creo que me lo concederán, pero da igual, aunque sean 1.200, pues
entre, no lleva, no me da ni para 3 meses, no es casi. En estos meses desde febrero no pagaste nada del alquiler, ¿pagaste una parte solo? No, nada, nada. Porque a ver, si yo pago, si yo son 4.30, más luz y agua que estaba pagando. Porque lo, la luz esa es lo de el contador que me lo pusieron nuevo porque ya me lo habían cortado. Entonces el piso, al tener más de 30 años, tiene que ir un inspector a ver que está bien el piso y te, tienes que pagar más. Yo la luz la he estado pagando, lo que me la han cortado es por no pagar que me hayan puesto el contador. Entonces, si yo entre las dos pagas son 670, pago 430 más luz y agua, ¿cómo comen mis hijos? Pues prefiero que coman ellos. Yo no voy a decir a 3 hijos, no os puedo dar de comer, no puedo cenar. Yo si tengo hambre, no como ni ceno. Ellos, por supuesto. Yo los libros de bachillerato los he tenido que pagar todos y a mí nadie me ha ayudado, los libros de bachillerato valen bien caros, no es cual gana. Porque mi hija evidentemente estudia y quiero que estudie. Si eres pobre no puedes estudiar una carrera. A mí no, es que a mí no me han dado asuntos sociales, ni me han pagado la luz, ni agua, ni alquiler, nada. Porque también me podría haber dicho ella, bueno, te vamos pagando mes a mes, algún mes. No, no me dio solución ninguna. Me dio la solución, cuando te desahucies, vienes. No me dio eso, que lo pagamos algún mes ni nada. Y lo sabían de sobra, porque se los dijo. Ahora llamé la semana pasada y me dijeron que me daban cita para el 28 de noviembre. Y le dije que, a ver, que yo me tenía que ir el 30 de octubre. Me dijeron que bueno, bueno, ¿cuál es? Para el 28 de noviembre. Perdona, ¿y algún organismo de la Xunta de Galicia se puso en contacto contigo? Sí, lo sí, me llamaron para que fuera mañana. ¿Y qué solución te han dado? A mí ninguna de momento. Ninguna. ¿No te han dado la opción de acceder a un piso de protección oficial ni...? El bono, no sé. El bono. El bono alugueiro. Lo que mañana van a... Entiendo yo por lo que a mí me dijeron, es para ofrecer bono alugueiro, que buscara más... Es que no tienen pisos. ¿Y los pisos de nadie están todos ocupados? Entonces, ¿qué buscaron? ¿Lo qué? ¿Los pisos de nadie están todos ocupados? No lo sabemos, para eso vamos mañana. Yo entiendo que nos han llegado aquí quejas que hay pisos en Navia que están alquilando. Bueno. Y a ella le pasa. A ver, yo hace mes y medio yo he estado 3 meses buscando a ver si podía alquilar un piso. Te piden aval bancario, fiador, seguro de impago alquiler o nómina fija. Más 2 o 3 meses de fianza. Yo he buscado de todo, yo a la asistente social le llevé un piso que había encontrado que tenía que pagar 2 meses de fianza más 1 mes en curso al médico de la asistente, que no me podían pagar eso. Y luego llamé hace mes y medio a una inmobiliaria porque había uno en Navia de 350 euros y me dijo que la dueña había mandado una carta a la Xunta a ver si podía alquilar ese piso. Ese piso está alquilado ya. Y se lo dijo a la asistenta, me dijo, es imposible, le dijo, bueno, llama a la inmobiliaria y se lo preguntó. Mañana, eso, no sé, lo que entiendo que le van a ofrecer el bono, por lo que nos dijeron por teléfono, el bono al dueño. Pero que tú buscas el piso y ellos se hacen cargo de la fianza y luego durante 2 años. Eso es lo que a mí me dijeron por teléfono. No sé. Hasta mañana no se sabe. Mañana a las 10. Yo solo sé que bueno, que gracias a la asistente no tengo duda. Ha sido claro. Porque desde que le llevo la carta ya lo podía haber arreglado. Ahora. Mira. Mira, Andy, es que no me quedó muy claro, o sea, los ingresos de los que dispone tu familia son una pensión por un hijo que tienes enfermo, ¿no? Sí. Te entendí. Y una mantención que le embargan al padre. Ah, de su padre, sí. Vale, vale. Y tú no, o sea, tú entiendo que claro, no trabajas ni cobras ningún tipo de ayuda. Nada. Y la risa, no gestionaste una risa. No, a mí dijo la asistenta social que Rija no me pertenece porque superaba los 500 euros. Por las pensiones, por otro que... Vale, vale, pero vale. Es que la pensión alimenticia fue embargada por el juzgado, pero se acaba en tres meses y medio, cuatro. O sea, que en 3 meses y medio, 4 me quedo con la pensión de mi hijo. Es grande. Y bueno, a mí la asistenta me dijo que no, que como superaba los 500,
Cuando a mí me han dicho que la pensión alimenticia no la pueden contar. Porque yo cuando voy a alquilar un piso, ¿qué ingresos tienes? La pensión alimenticia no, esa es que si te tenemos que echar, no la pueden embargar. Una pensión alimenticia no la pueden embargar para nada. Para ningún pago, para nada. Pues, no sé, suelo decir que si el alcalde enseña tanto la boca que ningún ciudadano de aquí de Vigo se ve desahuciado, bueno, con mi caso y habrá muchos más, evidentemente. Pero bueno, y cuando alquilaron cuando dieron los pisos de Navia, pues no sé si fue hace 7 años que yo también eché la solicitud, yo entré en el sorteo, a mí no me lo dieron, y se lo dieron amigos nuestros que trabajan en Citroën, fijos y no tienen hijos, que han tenido el año pasado una hija. Yo hasta ahí no lo entiendo. O sea, das a gente que tiene, el que vive en el segundo, los padres, el hijo, también le dieron un piso y está fijo en Citroën. Vale, tiene 2 niños, pero está fijo en Citroën, paga 100 euros de alquiler. O sea, que tienes que estar fijo en un trabajo para que te den un piso, no lo entiendo. O sea, yo, que lo eché divorciada con 3 hijos, que el padre no me pasaba nada, hasta que no lo denuncié, yo no entro. Y entran los que tienen sueldos fijos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues mañana cuando tengamos la reunión, pues ya os mandaremos nota a ver qué es lo que ofrecen y también agradecemos el apoyo de la TAP. Sí, bueno, con tanto. Es decir que, bueno, este es un tema que es recurrente a pesar de que hay una especie como de muro de silencio, ¿no? De los numerosos casos de... Bueno, tampoco tengo las ganas de salir de todo, pero bueno. Bueno. Nada, agradecerte que nos llamaras y tal, que estuvieras en contacto y tal, ya que fuera de esa manera tan complicada por las redes y tal, por Twitter y tal. Bueno, lo que decía que estos casos son numerosos en la nuestra ciudad, ¿no? Que no, esto no es un caso aislado, ni único, nada. Entonces, también salía una rapaza de Porriño y tal, bueno, también unos papeles, ¿no? Lo que pasa es que hay un muro de silencio sobre estos temas, ¿no? Y que desgraciadamente, bueno, pues esto pues, está ahí oculto. Muchas veces organizaciones están defendiendo a casos, mandas comunicados a prensa y a prensa no se fue cargo de ellos, ¿no? Que tiene un alto grado de dramatismo para que esto salga a prensa, como si hubiese, parece que tenga que haber un listón de morbo para buscar un periódico, pero sí hay muchos casos de desafiamentos, ¿no? Y a prueba es que no es una cosa que digamos a gente que estamos dedicados a esto, ¿no? Sino que a propia Xunta y a propio Consejo de Poder Judicial, las sus estadísticas afirman que cada vez hay más casos de desafiamentos por aluguer, cada vez hay más gente en situación de extrema pobreza, cada vez hay más gente que se le corta agua y a luz, y las cifras están ahí, y bueno, y el caso lo acabas de afirmar ti, o sea, a ti te van a dar menos cantidad porque hay más gente pidiendo esa ayuda, ¿no? Es decir, es contradictorio, ¿no? De cómo todos hemos vivido una campaña electoral basada en una buena gestión del señor Feijóo y todo eso, y lo que tenemos es un panorama
de una Galiza cada vez más empobrecida, con sectores cada vez más empobrecidos, con xente que non é capaz de poder de acceder ás máis mínimas situaciones de unha vida digna, e despois, por outro lado, nos atopamos unhas administracións que ofrecen unha serie de axudas, pero prácticamente tens que estar leyendo o BOE por la mañán, ¿no? como primero, antes de tomar o café, vou ler o boletín oficial de Galiza, ¿no? A ver que les pon, porque é moi difícil de enterarse exactamente de das cousas, ¿no? Si non estás con alguén que, bueno, como en este caso a Fabé, que te está axudando, e vamos a ir a agradecer, ¿no? O sea, e tal. Pero si no, non te enteras, ¿no? Si no estás un pouco metido en esa cousa, non te enteras. E hai sectores sociales que xa están marxinados de todo eso, ¿no? Hai multitud de xente que está marxinada dese acceso a esa información. E entón eu fago un chamamento, digamos, á prensa que sacades estos casos, porque sacar a luz o Nuria, ¿no? Perdón. Que os nomes, sacar o tema de Nuria é axudar a moitísima xente. Que isto se sepa. Que se sepa o que está pasando en Vigo. Que se sepa. A multitud de xente que está pasando penurias para pagar a luz, para dar de comer a sus fillos, para conseguir os libros escolares, a multitud de recortes que se fixeron no noso país, e isto hai que sacarlo a rúa. E remato, e perdona que me enrolle, os movimentos sociales temos que xuntaros as cousas. Non se trata de facer un intercambio de embaixadores, sino de, por nosa parte, que sepas que vas a ter todo o noso apoio na medida que vos querades, ¿no? É importante que estemos xuntos en esta loita, ¿no? Porque si cada un leva o seu caso por separado, isto vai mal. Nos atopan como débiles, e a nosa debilidade que nos peor arma, ¿no? A unidade de movimentos sociales de poder derribar a enemigos moi poderosos, e penso que o típico, vamos, o lema do "si se pode", si demostra que isto é posible cambiar este mundo. Vale, yo por mi parte agradecer a la asociación AFAM, que la verdad que se portan genial, dan alimentos, y es increíble la grandísima gente que va por alimentos, o sea, cada día más de 500 personas. Y bueno, como la asociación AFAM, supongo que habrá más asociaciones en Vigo. O sea, es impresionante, la gente cada día va más a alimentos, porque no tienen pues, como mi situación, para cuando has tenido que pagar los libros, pues si pagas los libros no comes, claro, y si no le pagas los libros, tu hija no estudia. Entonces, una situación muy complicada. Y la verdad que es que, para que se dé cuenta el alcalde, que cada vez hay más gente, y va muchísima gente. Y bueno, no sé, yo decir que la verdad que lo que quiero es una ayuda, que ayuden, que hace falta, que bueno, aparte de estar yo fatal psicológicamente, bueno, pues tener un hijo con 21 años con un trastorno psíquico, pues toma bastantes antipsicóticos y le está afectando muchísimo. Muchísimo le está afectando. El verse en la calle se le está afectando mucho. Y es un niño que está enfermo, que tiene su grado de discapacidad reconocido, evidentemente. ¿Qué es lo que me ha dado? Eran mis hijos, que también están sufriendo bastante, que se ven en la calle, evidentemente. Y no tengo a nadie, no tengo padres, no tengo familia, no tengo a nadie que me pueda hacer nada. Ahora vamos a ir abajo a hablar con la... No creo que nos reciba la trabajadora social, pero
vamos a ir a decir que le han cortado la luz, a ver qué podemos solucionar, a ver si por lo menos le dan la luz, a ver cómo solucionamos. Y nada, solo para acabar, que hoy y mañana tenemos las jornadas de igualdad de mujeres veciñais, que 25 años que la Federación se está celebrando en la Asociación Cristo de la Victoria de Coya. Pues por la tarde, mañana, os mandamos el programa, o sea, gracias por venir.